Con un mapa del mundo detrás nuestro. Esto es un sofá cama que hemos dormido nosotros y aquí ha dormido nuestro compañero de biblioteca, Alex. ¿Tú habías dormido alguna vez en una biblioteca? Pues yo no. ¿Qué quieres que Mira te diga? Lo que pone aquí en este libro. En este libro pone, deja de grabar. No, no, no. Que está en griego. Pone, deja de grabar y a la bici has de montar. Es que hay un libro por aquí que mola mucho. Que es como tener YouTube dentro del papel. ¿Dónde está? Es como nos gusta la chumina. Mira, este cómo se mueve. Que le está dando la luz. Así. Oh, es como una televisión. Pon otro más chulo. Este mola, este mola. Venga, va. Vámonos a la aventura. Que la gente lo quiera aventura, no librito. Hoy nos vamos a ir a Joanina, que tiene un lago enorme, castillos y otras cosas que os vamos a enseñar hoy. Venido aquí porque hemos dejado nuestra comida para la ruta, que son unos arroz, que son arroz, es arroz, porque cuando tenemos mucha agua aprovechamos para cocinar arroz, y como hemos podido estar unos días aquí cocinando, pues de lujo. Charlie, nos vamos. ¿Quieres decir algo para los amigos de Vivir en Ruta? ¿Eh? Ya se entiende, se sobreentiende. Adiós, bonita, adiós. 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 I will miss you. Don't you use sunglasses? I should, but I don't. And you're not worried about some mosquitoes in your eyes? So far, I've been very lucky. Yes. Y
Ioannina, uno de los lugares más bonitos de Grecia, una de las ciudades más bonitas, según nos ha ido diciendo la gente de por aquí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Hola. Estamos en Ioannina. ¿Dónde estamos? En Ioannina. ¿Y qué hay aquí? Pues aquí hay un lago enorme y aparte del lago también hay un tupper con arroz. ¿Qué te gusta más, el lago o el arroz? El arroz. Pero sin duda... De aquí un rato a lo mejor te gusta más el lago, pero ahora te gusta más el arroz. Ahora el arroz. La diferencia con Albania, a escasos kilómetros de Albania, es brutal. O sea, parece que estemos en el 2050 aquí. Y allí veías carreteras sin asfaltar. Un montón de bullicio de gente, tráfico horrible, y aquí es todo, todas las carreteras planitas. De momento. De momento. Mira qué pan, la panadería de Costa. Hay un pedazo de pan, ¿eh? Tremendo. ¿Alguien le ha metido un bocadito por ahí? A lo mejor he sido yo. Pues seguro que has sido tú, porque tiene toda la pinta de haber sido tú, porque yo no he sido. Espérame, hombre. No, esto es para mí, para cobrarme. Hombre, no, que la que está comiendo soy yo. ¿Y ahora qué? Ahora seguimos, ¿no? Seguimos la aventura, nos vamos de Ioannina, ciudad muy bonita, con un lago tremendamente enorme. Y bueno, tampoco es tan enorme, es un lago, está bien. Un techo a nadar ahí. Está bonita para un rato. Pues eso, para un rato. Atenas, 450 kilómetros. Bueno, ya estamos más cerquita. Ya viene siendo la hora de encontrar un sitio para dormir. Y estamos aquí delante de un lago en Grecia que es impresionante. En medio de la montaña hemos encontrado esta zona que está un poco sucia, pero que también parece bastante apartada de la población. Y aquí Blanca dice que hay como un escaloncito, si fuera plano. Yo lo veo un poco empinado esto. ¿Cómo lo veis vosotros? Desde ahí, desde vuestra casa. ¿Lo veis plano o empinado? Yo lo veo empinado esto. ¿Aquí? ¿Dónde has encontrado el plano? Pues aquí. Lo que no me mola nada es que está el suelo lleno de unos bichitos. Pero que si te acercas allí flipas, ¿eh? A ver. Está todo. Hola, está plagado. Mira, déjamelo. Y está todo lleno. Más cerca del lago, más bichos. Tú mira aquí, a ver si se ve. ¡Madre mía! Está todo lleno. Y allí flipas, mira aquí. ¡Joder! ¡Hola! ¡Flipas! El lago de los bichos. Sí. Te duermes aquí y amaneces hecho un bicho. ¡Joder! Bueno, yo creo que no. En todas partes, es que aquí también hay, ¿eh? ¿Te han subido? ¡Hostia! ¿Qué? Una calavera de cabrón, ¿eh? ¡Vaya! ¡No toques! ¡Vaya! Aquí, ¿sabes? Se me han comido los bichos. Va a ser que no. Va a ser que no. Yo creo que vamos a salir del lago, ¿eh? Bueno, a ver, Óscar ha encontrado este sitio. ¿Te ha dicho que? ¿Eh? Que no nos hemos entendido. Sí. Yo creo que te ha dicho que no problem, sí, ¿no? Sí, bueno, me ha dicho así como diciendo, lo que quieras, a mí que me cuentas. Sí. Pues ya está. Hoy vamos a dormir con las hierbecitas altas. Bueno. Yo lo primero que miro es si está húmedo el suelo o no. Si está húmedo lo intento evitar. Pero está toda esta zona está bien. Thank you.
sour cream. For Bondi? Yes. I have this for Bondi. It's with 30. Uh-huh. And which is the price? I must see. 15. Ah, 15. 15. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Hoy hemos comprado crema, 15 euros. Joder. Es que es lo que vale, ¿no? Y así empezó un nuevo día, comprando crema solar en una farmacia. Pasándonos del presupuesto, genial. Tenemos un presupuesto de unos 10 euros por día y normalmente lo cumplimos, pero hay días que tienes que hacer excepciones como esta. Cada vez que tenemos un gasto lo apunto en una aplicación que tenemos y como alguno nos ha preguntado, un día haremos un vídeo sobre eso, sobre sí. Cómo gestionamos los gastos que tenemos, los pocos ingresos que tenemos sí. Y cómo gestionamos el presupuesto. De hecho, os podéis meter en el artículo de nuestra web donde explicamos cuál es el presupuesto y cómo nos lo organizamos. Sí. Pero bueno, ya os haremos un vídeo si os interesa. Y para adelante, que hoy tenemos unos 60 kilómetros entre montañas, creo que hay bastante subida, pero bueno, vamos a ver qué tal se porta el día. Lo que seguro va a hacer es bastante calor. Buah, ya te digo. ¿Te imaginas, anda, está vacía, anda una que no va, ¿eh? Te imagino. Bonita solar. Sí, bueno, me va a decir tú que esto es agradable, ponerte crema en la, es como expandirte un yogur. Imagínate que te estás comiendo un yogur y de repente te gusta tanto y dices, oh, el yogur por todo mi cuerpo. Oh, imagínate yo que sea un yogur de almendra. Te estás mojando hasta el pelo. Gracias, señores. Cuidado. No teníamos ni idea de cómo era el país. O sea, yo no tenía ninguna expectativa. Pero nos hemos salido por un caminillo que hay al lado de la carretera general. Y ojo lo que hay por aquí. ¡Qué pasada! Aquí en medio de las montañas, agua cristalina como si fuera del Caribe. Es increíble. El río va sorteando la carretera de izquierda a derecha, y al final hemos encontrado este camino por aquí para meternos hacia aquí, hacia el río, y poder comernos aquí nuestros macarrones. ¡Wow! Es muy bonito, es. Yo estaba desesperada pensando, por favor, que encontremos un camino para salir de la carretera y meternos en el río. Pero mira, al final lo hemos encontrado. Es una pasada. Es un delito no pararse aquí. Es que está turquesa. Es que es turquesa. Es que da ganas de acampar y todo. Ya ves. Y de bañarte y de vivir aquí. Hemos montado las sillas porque hemos tardado un minuto en montarlas. Y es que el sitio lo merece. Y es que mira. Ni un chiringuito de 5 estrellas tiene esto. Es una pasada lo chulo que es esto. Es que, vamos, ¿vosotros creéis que estos macarrones saben igual comiéndotelos aquí que en una oficina? Porque yo creo que no. Madre mía, no voy a sentar esto. Vamos. ¿Será posible que te tengas que...
Woo!